Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Detalles Mágicos. Yo soy Mimi Luna y como siempre muy contenta de estar con mi público precioso. ¿Cómo amanecieron en el día de hoy? Me imagino alegres, felices. Se dieron cuenta que estamos hoy totalmente en vivo, pero ustedes saben que tenía muchísimos compromisos. Primero que todo, quiero darle las gracias a Dios porque como siempre, Él está respaldándonos, ayudándonos, acompañándonos en cada paso que nosotros damos en nuestra vida. Y bueno, lógicamente, a todo el equipo que hizo que la Mega Expo Manual Arte, bueno, se desbordara. Estoy hablando y se me paran los pelitos, pero ustedes no saben la emoción tan grande que tengo porque el evento estuvo increíble, de una magnitud que ustedes no tienen ni idea. Las personas que no pudieron de repente acercarse no saben lo que se perdieron porque no cabía, bueno, una persona más. Les voy a comentar lo siguiente. El evento hubo muchísimas personas. El sitio es muy grande. Vinieron amigos de toda Venezuela y a todos esos amigos, al equipo completo que organizó el evento. Bueno, a todos, a Sony, a Adrián, a lógicamente... Pienso que la mayor felicitación la va a recibir o la recibe de mi parte mi esposo porque hicimos del evento algo maravilloso, un evento que entraron más de 10.000 personas, lo habíamos dicho y fue un hecho. Entonces estamos felices, queremos darle las gracias a Dios y a todos ustedes. Bueno, ustedes me están viendo aquí hablando mucho, pero yo no sé cómo voy a hacer durante todo el programa porque hoy tengo un invitado especial. Quien vino desde Brasil y está acompañándonos. Bueno, esta semana va a estar con nosotros. Es el profesor G. Riviera y bueno, vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, G. Obrigado. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, G está muy contento. Estás muy contento de estar aquí en Venezuela. Sí, sí, mucho. ¿Te ha gustado todo? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿De comida? De comida fue cachapa. ¡Cachapa! Ya aprendió a decir que cachapa y le fascinó. Dijo que le gustó más que la arepa, ¿verdad? Más sí, la cachapa. Sí, más de que arepa. Ok. Cachapa y papelón con limón. Y el papelón sí. Con limón también. Así que, mis amigas, a llevarle cachapa y papelón. Mira, G, en la Mega Expo Manual Arte, ¿cómo te pareció? ¿Cómo fue tu sentimiento con el público? ¿Cómo te pareció? Mucha gente, cuenta un poquito. Sí, yo gusté, que yo acho que es un evento que tiene una tendencia de crecimiento. Sí, señor, es algo que va creciendo bastante. Sí. Inclusive, os corredores estavam super apertados, não tinha como passar, né? Eu até falei para você, né? Você vai ter que achar um espaço maior para a próxima edição, né? Uhum. Bueno, Jim me comentava, e lo viene dizendo, disse... se quedaron, o sea, en los espacios no se podía caminar. Amigos, el evento que hacemos aquí en Lechería, que es la Expo Manual Arte en el Museo Dimitrios Demo, el sitio de allá de Maracay es el doble de grande, se pueden imaginar. Y había espacios donde no se podía caminar, quedábamos trancados y era lo que decía allí, Mimi, se quedaron pequeños, tienen que buscar cada vez un espacio más grande. Chi, ¿qué nos vas a enseñar en el día de hoy? ¿Cómo es tu Facebook? ¿Nombre de Facebook? Invent Art. Invent Art. Bueno, yo quiero que ustedes lo anoten porque resulta, ahí lo están viendo en pantalla, para que agreguen hoy mismo a G. Riviera. Él nos trajo unas revistas, unos detalles preciosos, unas guías para compartirlo con todo el público de aquí del oriente del país. Entonces, ustedes, cualquier comunicación, él va a tener curso el día viernes, mis amigos. El viernes a las 2 de la tarde va a dictar seminario y aquí quiero mostrarles la pieza que va a ser del seminario del día viernes. Una pieza que es una belleza. G, ¿qué tipo de técnicas, qué técnicas va a aprender las alumnas en este curso? Nessa peça tenho aqui a demolição, imitação de madeira de demolição. Uh-huh. Tem os pelos, luz seca, sombra seca e flotado. Ok, então, mis amigas, aqui tiene bueno, la llama demolição. Yo voy a pensar a ver a mis amigas que están viendo el programa que de repente saben mucho portuguesinho.
para que por favor me digan a ver qué es demolición. ¿Ok? Todo lo que son los pelitos del oso. Sí. ¿Ok? Y todo, sombras, luces, flotados. ¿Sabes qué? Aquí en Navidad, en Natal, sí, la gente sí. Le gusta mucho pintar usiños. Inclusive yo tengo ese aquí, ó. ¡Ay, miren lo que bello! Aquí está, para Natal, para la época de Navidad. Yo ya he aprendido muchísimo portuguesiño. No se rían, pórtense bien. Aquí está. Ok, sí. El idioma es un límite para aprender, no, ¿verdad? No, con certeza. No hay problema por eso. No. Eu acho que a pintura é universal. Sim, eu senhor. Acho que você vendo a técnica independente do idioma. Ajá, eso que está diciendo G es verdad. Cuando yo he ido a otros países, he tomado seminarios con profesores que no les entiendo nada. Yo allí le entiendo un poquito. Bueno, esos profesores que no les entiendo nada y me dicen, ¿cómo hiciste para aprender? La pintura es universal, o sea, viendo al profesor se puede pintar. Hoy nos vas a enseñar a pintar... Un ursinho teco. Un ursinho teco. ¿Por qué teco? Porque es un modelo, ¿no? Nombre de él, nombre, nombre, es un nombre de él. Ajá, el nombre de él es Osinho Teco. Así que, mis amigas, les voy a dar mi celular. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una rifa bien linda. 0414-240-5599. Atención, ¿qué necesitamos para hacer este ursinho? Bueno, voy a trabajar nele con sombra seca, flotado, os pelos, quase que esse do Teco Caipira. Ok. Esse tem um pouco mais elaborado, porque essa trama do chapéu é um pouquinho mais que elaborada. Que bellíssimo, quedou precioso. Ok. Pero es, fíjense, y recuerden, día viernes a las 2 de la tarde, reserven el cupo, que el grupo de alumnos es limitado para que ustedes aprendan esta bellísima técnica. Ok, vamos a comenzar. Vamos. Ok. Já trouxe a peça preparada, o fundo, porque o fundo é simples, é chapado, não é necessário ter um fundo perfeito. Pode ver, tá manchado mesmo. Ok. O que vai dar mais perfeição na pintura é o acabamento depois, tá? Ok, perfeito. Bueno, como ele acaba de dizer, o fundo é, ou seja, é uma base para que vocês possam ver luego cómo se va a ir comenzando a trabajar. No tiene que quedar una base perfecta. Fíjense que aquí él colocó el marroncito como una transparencia. Sí, yo usé la color Sahara. Sahara, ok. El color, con el color Sahara fue que hizo él esa parte. Primero yo voy a trabajar las sombras do lenço. Ok. Esa técnica es flotada, acredito que mucha gente conoce, ¿no? Ajá. Ok. Para el curso ustedes necesitan un pincel angular. Bueno, mis amigas que ya me han llamado y me han dicho, Mimi, voy a hacer el curso. El pincel angular con el que vamos haciendo el flotado. Yo prefiero usar siempre pincel angular largo, ancho. Ancho, ok. Sí. Porque con ese yo consigo hacer o ancho. Ok, vamos a mostrarlo. Ah, sí. Ok, porque... O ancho angusto. Ok. Con ese mismo trabajo los dos tamaños. Oh, ok, sí. Perfecto, sí, es verdad. O sea que es mejor utilizar el pincel ancho para realizar nuestro proyecto a un pincel angosto. Muy bien, bueno, nos vamos a ir un segundito a publicidad al regreso. G va a seguir explicándonos cómo se realizan esos osos preciosos. Mi teléfono 0414-240-5599 para que participen de la rifa del día de hoy. Vamos y ya venimos.